Y a los detalles con Edmundo Gutiérrez. Así es, Nicole. La ministra de Medio Ambiente, el presidente Dante Cruz y también el secretario de Energías de la Gobernación están viajando hacia la Chiquitanía para cumplir con una gestión. En primera instancia entregarán un generador de energía y posteriormente van a aprovechar para realizar este sobrevuelo en las zonas afectadas por incendios. La ministra será quien nos brindará la información. Buenos días. Muy buen día. Primero quiero llegar con un gran saludo a todo mi Santa Cruz en su 210 aniversario. Estamos de fiesta los cruceños. Y eso nos lleva a seguir trabajando y a seguir teniendo más entrega hacia toda la ciudadanía. Estamos, como usted lo acaba de decir, estamos viajando a Piso Firme a entregar un generador que ha sido gestionado por la gobernación y la municipalidad. Aquí estamos con el alcalde de San Ignacio de Velasco, pero aprovecharemos a dar un sobrevuelo por todo el parque Noel Ken. Como ustedes saben, hacen unas dos semanas atrás hemos hecho también un sobrevuelo, estuvimos en el lugar, vimos que había un juego rastrero, pero que tenemos conocimiento que eso ha sido extinguido. Han estado trabajando allá el equipo del CERNAP, ha estado todas estas este tiempo con todos los guardaparques y el gobierno municipal y la naval. Entonces estamos yendo nuevamente para ver y estaremos informándoles hoy en la tarde para informarle cómo y en qué situación se encuentra allá en Piso Firme. Los puntos de riesgo de los incendios hasta el momento, ¿dónde se registran, muy aparte de Noel Ken? Bueno, uno de los puntos de combate que tenemos es Copaibo. Eso ha estado, se mantiene, se ha estado ya encerrándolo prácticamente al juego por tierra. Y otro de los lugares que tenemos es en un lugar en Caballo Muerto, en San Ignacio de Velasco, que ya había sido extinguido, pero empezó nuevamente, y allá también se está haciendo las atenciones. El Ministerio de Defensa está allá, toda la parte que es del Ejército Nacional, y está el apoyo de la Gobernación, y queremos agradecer la participación de todos los bomberos voluntarios, los bomberos municipales que tienen, y ahí vamos a estar siempre. Decirles que está también dos brigadas del Ministerio de Salud. Entonces, que se quede tranquila la ciudadanía, que están siendo atendidos y que hay esas dos brigadas médicas para cualquier cosa, que sea alguna emergencia. Perfecto, muchísimas gracias, ministra. Nicole, ¿alguna consulta para la autoridad? Bien, nos queda muy claro entonces que las autoridades continúan trabajando por los incendios forestales registrados en la Chiquitanía. Daremos seguimiento a la información sobre este sobrevuelo y los resultados. Gracias, Edmundo. Continuamos.